Probando, probando. Si se escucha, hello, 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 hello. Hello, hello. Todavía estoy haciendo esta prueba en YouTube Gaming, carro. Para que sea qué onda nada más. Y quise conectar la cubo porque me di cuenta que nunca había hecho streaming de cubo. De hecho, creo que en Gamer Café jamás hemos jugado nada de cubo. Never, never. Tengo harto juego de cubo, la verdad. Pero lamentablemente no hago nada porque no tengo memory. Mi memory murió hace mucho tiempo. Así que no podría jugar nada largo. Tendré que conseguirme una memoria de todo. En este momento no hay money. Así que voy a jugar Wave Racing, vale. Si juego bueno, loco. O sea, es bueno, me gusta igual. Pero me gusta mucho más el de 64. De hecho, nunca fui bueno en este. Voy a ver cómo lo juego. You got it. Vámonos. De hecho, no tocaba un control de cubo para no jugar algo que no sea Smash hace mucho tiempo. Hola, Kuzo. Ah, sí, bueno. Estoy jugando el mod de World Rail para Minecraft. ¿Voy a acá? ¿Voy a jugar? Lo tengo, pero no sé, ya, voy a jugar. Has the Red Bullies on the right. Good pass. Nice. Looking strong. That's it. Got a turbo now, Rob. There you go. ¿En serio? Eso que está como en 30% de bajar menos. Ahí. De nuevo. Ahí mejor. Se ve bien, o se ve una mancha en la pantalla. Ahí sí, bueno, me gustaría jugar Wind Waker, no lo juego hace muchos años. De hecho, no tengo Wii U, así que no he podido jugar el de Wii U. Lo he visto, ¿no? Bueno, no, en realidad sí lo jugué, pero lo jugué como 10 minutos para cachar cómo me corría y comía bueno. Bueno, la verdad que se quede pegada la imagen no me sorprende. Hola, cabros. Oli, oli, a propósito. Si se queda pegado mucho rato, avísenme, por favor. Y ahí veo qué hago. Que mi conexión a internet vale pene. De hecho, eso ha sido uno de los motivos principales de por qué no hago streaming ahora. You got it. De hecho, allá en Dream Match, cuando he hecho streaming de Muchijí, me lo envío profundamente. Las balas se ven, weón. Y no se corta nunca. Tiene que tener una conexión bacana. Para un local, obviamente. Three, two, one,
He escuchado por comentarios de por ahí que dicen que YouTube Gaming se ve mejor en móviles que en juegos. Lo cual me parece una suerte, ¿no? Hey, mi padre ya no me quiere. No pasa, esto va a salir igual. Ah, weón. Bueno. ¿Por qué no veo ese? Ah. Este no jugaba World Race desde el año pasado. Ya sabes que me gusta igual. Puerto Viola y todo. Me gusta mucho más el de 64. Va cerrado, bueno. Ahí sí, weón. Bueno. ¿Por qué el L no me pesca mucho? Tengo mi paso medio malito. Fue demasiado malito. Hostia, es macho, no me acuerdo. Creo que nos pasa en la pista, weón. No, la mierda. Como el hoyo, amigo. Le pasa el hoyo, weón. Hello, cabros. Hey, buddy, you gotta ride. A ver, espérense un momento. Que no me quería doblar bien, bro. No va a ser que va a estar malo, bro. Si no es malo el de cubo, pero me gusta más el de 64, bro. Mucho más. A ver, permiso, cabros, creo que hacer algo del par. No hay nada para cambiar, no. A ver ahora. A ver, espera. Sí, sí, lo que ha hecho Dani, me lo he jugado muy, muy poco. Muy, muy poco. Ahora creo que sí. Dice la cuestión de apretar los botones para calibrarlo. Sí, igual tengo harto juego de cubo. Y de hecho, en la cubo tengo las cosas más pagos, que es la consola que tengo más juegos sellados. Lo cual no me hace muy feliz. Es como, ay, ¿por qué tengo estas weas selladas? Soy un pago, las voy a abrir. Me meto a eBay y es como, ay. Muy power. Pero yo lo voy a abrir. Espérame. No, porque lo dan como el forro. Pide colección, weón. Pues siempre tengo el Paper Mario sellado. Yo le me metí a eBay y todo vendían como de 80 lucas para arriba, weón. No, oh, weón. Te pago trabajo, imbécil. Lo acepto. Sí, tan malo este juego. Escucha bien, a propósito. A ver, tienes que le hacer original, eso igual le paga. No, mi cubito no está bloqueado. Siempre me dio cosas, weón. Como decía, el primer desbloqueo de cubo era tan horrible, weón. Bacán, porque el otro día quise streaming acá. Parece que se escuchaba como atrasado todo. Con un delay medio raro. Ah.
Bueno, ¿cómo están, cabros? Aprovechando la oportunidad. Southern Iceland. Bueno, fuera de Dani, ¿hay alguien más que le guste este juego? Por el medio está la pista clásica de este, bueno, me volvía igual. Sí, igual me gusta harto este juego, a pesar de ser medio malo, pero el de 64 es el que realmente vuelve loco. Pero también realmente soy decente para jugar, pero termino siempre. Yo hasta tarde cuando salió la cuba, este fue el primer juego que jugué porque era el lanzamiento junto del Luigi's Mansion. Y la primera vez que lo vi no me gustó. Pues estaba borrosa la imagen. Y lo dice alguien que fue usuario de Nintendo 64. Pero a ustedes les prestaba como extraño. Después con el paso del baño le di el perdonazo. Pero fue un proceso. Ay, yo parece que es como más o menos un anime que a todo el mundo le gusta más el de 64. Pero es más fuerte. Oh, bueno, la gente no lo sabe, este el rey lo hizo Nintendo of America. Son por análisis, no sé qué va. Eso es bien, ¿no? Igual se nos da un poquito. Hello, cabros. Ah, no, el 1080 de GameCube es como para lo igual para mí, bueno, no sé qué onda, no está mal el 64 también. Pero igual ambos son buenos juegos. Hola, Us. Sí, aquí hay gente en YouTube que cuando entran son personas normales. Tienen sus nombres y sus apellidos. Vale, ya sé que la Us se llama Jaime. No, y cuando piratearon la GameCube, para mí ya era muy tarde, weón. Fue como tan tarde en la vida de la cubo que... dije, nah, ya. Fue comprarme todo original. Que sí, si estaba a la mano. Nada más que... a pesar de que siempre fue caro cubo, igual hubo una época en que estos juegos, por ejemplo el World Race, valían... sí, me lo compré como en 6 lucas. Ahora como todos cubos de colección, hermanito, no tengo idea cuánto costará. Bueno, en realidad en este país todo Nintendo está caro, así que... no me sorprendería nada. Ojalá yo... ¡ah! Es que estuviera mega caro. Como 15, una wea así. Soy pésimo para este World Race, ¿no? Si creen que soy malo para World Race de GameCube, no me han visto jugar Smash, loco. Qué manera de hacer igual este juego. Sí, además, bueno, desbloquear la cubo con los juegos cabos igual es entendible. No, si va la cubito igual soy medio faguito. Tengo el Action Replay Extremo Turbo para jugar los juegos cabos. Y solamente tengo uno. Pero tengo uno muy bueno en todo caso, que es el Nintendo Bullet Collector. Te puedo contar que ese primer juego que compré importado en mía. Lo compré así en preventa, ahorré así todas mis colaciones del universo. Para comprarlo.
No, pero el Lee Sang, fue ¿no? el 2003, weón. Y no, era el de la tarjeta de un amigo Alejandro. Lloré, weón. Era como, sí, lo tengo, y no tenía cubo. Tenía que ir a jugar a casa también. Ah. Se ve estirado. Aquí lo tengo en 4-3, weón. Bueno, yo tuve cubo, pero mucho, mucho tiempo después, weón. Mi cubo la compré como en el 2007, weón. 8. Me acuerdo que una vez me enfermé y el mes me prestó su cubo como por 4 meses. Y ahí me terminé absolutamente todo lo que me faltaba por terminar y dije, ya me voy a comprar una cubo. Me la compré. Mi cubo me costó 10 lucas con un pad y con todos los cables. Bueno, tengo que levantar las cubas. Ah. De otro lado, mierda. Uy, mi memoria. ¿Qué fue eso? Me dio una vuelta más rara que la chica. Tipo, ah. Este es mi mod de Minecraft y de World Race. Esta es bonita. Pero puta, sinceramente cabrón, así con toda honestidad, weón, bueno, la primera vez que jugué este juego lo encontré feo. Probablemente estaba como tan acostumbrado a toda la gloria y majestad de Dreamcast y sus 60 FPS de acción y emoción y colores hermosos por todos lados, pero como... De hecho encontré mucho más bonito al Luigi's Mansion cuando lo vi. Este fue mi primer juego de Wii que jugué en la vida. El lanzamiento. Yo creo que igual fue con la época, no sé. Como soy más viejo, pero cuando salió el World Race 64, a mí me sorprendió porque era World Race, weón. Uno veía el juego y era como, weón, bueno, ¿cómo puede existir esto? Es la cagada, weón. De hecho, en PlayStation se llamaron caletas, hacer efectos de agua así. Como los 10 motos. En cambio, en cubo no sé, weón, no me sorprendió. Para nada. Igual cuando salió el Tenacity en 1964 era como, weón, la ropa se mueve, la weá la raja. Me acuerdo que pensaba esa weá y me sorprendía, weón. Después el cubo fue como, ah, sí, bonito. Drinka está el... Ay, ¿cómo se llama este juego? Que de hecho está en estaba en arcade en los Dianas de Humao, ¿cómo se llama? Ay, que es como de moto acuáticas pero futurista. Es como el... Es como el World Race que iban a hacer en Nintendo 64 y lo cancelaron. Ah. Hola, Kaesan Tontan. Ay, ¿cómo se llama ese juego? Ah, se llama... Ay, no, puta, lotería, weón. Se me olvidó de nuevo. Ay, ¿cómo se llama ese juego, weón? Pero bueno, hay un juego de Dreamcast que tiene efecto de agua bacán. Y es de motos acuáticas, pero futurista. De hecho, lo hablamos en el especial de Dreamcast de Gamer Café hace, muchos años. Unos 4 años atrás. Y me acuerdo que Namco había sacado el ese de motos acuáticas, que anda ahí en una moto de verdad casi, y
era la raja, weón. Porque me acuerdo que cuando te metías bajo el agua se veían los peces, las rocas y las burbujas, weón. O sea, en World Race no, obviamente. Bueno, era bacán ese juego. Creo que se llama Quarratch, si mal no recuerdo. El de Namco. Sí, cortaba acá en este juego, pero lo cortaba acá porque era World Race nomás. Gráficamente cuando salió no me impactó. Luigi's Mansion nos cortaba mucho más bonito. Bro. Y hablando de Smash, weón. De Smash nos cortaba la raja, bro. Sí, bacán. Yo me acuerdo que también, como bien pegado al lanzamiento, no sé si el lanzamiento mismo, pero hace unos 6-7 meses después, salió el Bloody Roar de GameCube, que para muchos puede ser una mera anécdota, pero lo encontraba bonito cuando salió. Estaba gráficamente bacán. Y la verdad es que yo no vine a impactarme gráficamente con Cubo hasta que salió precisamente el Mario Sunshine. Bueno, un juego de mierda, pero gráficamente no tengo nada que decir. El modelo de Mario es súper bonito. Y Wind Waker es increíble hasta el día de hoy. Wind Waker la primera vez que lo viera, oh my god, la wea buena. Hay que ver, bueno, en Wii está el Sidetrack. Y yo no encuentro un juego desvalorado. Me encuentro que la lleva, güey. Y era de esos juegos que terminaron costando 5 lucas en algún momento, güey. Yo creo que lo vale. Y Resident Evil también. Bueno, Resident Evil 4 ni hablar, pues esa weá era raza maestra cuando salió. De hecho, cuando salió en Play 2, weón, era como un no, weón. El día que va a jugar esta weá. La secuela de Sidetrack creo que tampoco lo jugué. Ah, qué mala bola. Si Dani, si estaba usando el turbo, lo que pasa es que lo uso de repente porque veo que me voy a ir a la mierda. Sí, igual es difícil doblar con turbo. Presenting the champions of the circuit. In third place, Nigel Carr. Valgo que ya pa. In second place, David Mariner. No voy a estar harto rato hoy día. Voy a dar puro jugo. Voy a dar tu jugo con en todo caso estoy muy agradecido que pasen caros. Últimamente mis lives valen callampa. Los tiro al peo, porque como mi conexión vale callampa, no me arriesgo a anunciar nada, man. Pero parece que hoy día se está portando bien. Let's do it. Ryota Hayama. Mera coincidencia, amigo. Bueno, sí, en Cubito hay hartos juegos, bueno.
Sí, bueno, igual es cierto, como que en cierto sentido la época de Cuba fue bien experimental. Por ejemplo, bueno, de por sí Mario Sánchez y Welcome to sus Lost weas Temple nuevas, of weón, pero Doom. por ejemplo Metroid, This is Metroid day Prime. one of the circuit. It's a hot, Igual sunny day. fue. Perfect De hecho, radio. yo cuando caché que iban a hacer un FPS de Metroid me enojé. Nigel, we must finish in Dije, six. ah, It's me so tío bitter. culiado a la Lost modita del Paradise momento. twice. Pero después termina siendo un buen juego. Bueno, un día podríamos hacer aquí live y venís para mi casa, weón. Vamos puras marihuana. Si te gusta la vida. Ah, por eso te uso el turbo. Ah, weón, me vas a sacar de quicio. Siempre van con dos pilotos. Sí, como en ese sentido se arriesgaron algo. Bueno, es una cosa que siempre me ha dado risa del World Race, lo pones y sacan la chucha. No, Twilight Princess no, amigo. Todo menos eso. De hecho ni lo tengo. Bueno, tengo el Zelda de trencito de Nintendo DS que me carga, weón. No tengo el Twilight Princess, weón. Bueno, tal vez no sea muy valorado el World Race, no tengo idea. Pero hubo un momento en que me acuerdo que toda la weá que fuera de cubo y fuera de Nintendo costaba 15 para arriba. Era como váyanse a la Shashi. Estoy dando puro jugo, cabrón. Ya no voy último. Ahora voy último de nuevo. Ay, weón. ¿A dónde iba? Puta, a mí estas cosas aún no me gustan. Ese fue uno de los juegos que prestó Mechito en la época que tuve el cubito en la casa. Y no, bueno, la primera etapa ahí estaba emocionado, así de la weá, porque todo el mundo dice que es malo. Y... Ah, bueno. ¿A quién? De hecho, la primera etapa del Star Fox Assault la lleva, weón. Puta, el Wario World, weón. Es bueno, pero el problema es que dura 3 horas, weón. A mí lo que me sorprende es que está hecho por Treasure. Yo creo que lo hicieron apurado. Hola. No, bueno, no tengo el... O sea, tengo juegos de cubo, pero no tengo tanto. De hecho creo que Cabezón debe tener más juegos de cubo que yo. Creo. Si no de cartón, amigo. Este tiene menos juegos de cubo que yo, de cartón. Te lo digo al tiro.
Ah, weón, la vuelta. Ups. Si bien no me acuerdo. No me acuerdo de cuántos tenía. Hablar el último día que fui, apenas los pude ver, weón, porque estaban los caros jugando Yu-Gi-Oh! Y estaba tapado en la parte de tus juegos de cubo. Creo que tenía ya. No me acuerdo cuánto. Cuando habla bien. ¡34 juegos de cubo, buen millonario! Voy a fui al carajo. Ya, última vez. Si no, chao. Pero es que Raimundo estaba muy emocionado. No, digo como... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 juegos de cubo tengo. Ah, no, 14. Tengo Nintendo Bully Collection. Lo tengo en otra parte. Welcome to Lost. Nigel, we must finish in 6 place or better to advance to the next race. 3, 2, 1... ¿Están regalados? Ya. Ya. Yo con mis amigos maduran. Ay, man. Tengo 34 Smash Melee. Ah, por la concha de tu madre. Hello. No, los memes están en otro canal. Cuando los amigos maduran así de que hay con todos sus juegos. Puta la wea. Uy, mira donde me quedé, qué hermoso. No, ni un brillo, amigo. Ni un brillo. Muy malo esta wea. Ah. Y bueno, eso fue el race. Qué maravilla de juego, amigo. Yo soy como el hoyo. Al menos me pasé una copa. A ver, ya vengo. Ya, vamos a jugar una weá que nadie juega, loco. Un juego nuevo que nunca nadie ha visto en su vida, weón. Que nadie cacha, weón. Lo primero es así. Oh, tengo el Icaruga, lo tengo en Dreamcast. Cha, no lo quiere ni leer esta wea. A ver. Cha. Ni lo quiere, weón. Así de buena está mi cubo. Última vez. Igual mi cubo está medio carreteado. Oh, ese toque es. Ya, otro. ¡Otro!
Pa'l hoyo. Oh, weón, verdad que tengo los bongos, weón. Gracias, Navieta, por recordármelo. Ni siquiera me he acordado. Tengo los bongos, weón. Sí, tengo los bongos. Me encantaría tener el DK Konga, pero nunca, creo que nunca lo he visto, man. Así como para comprarlo, no tengo recuerdo, man. Ningún amigo se lo compró. Hoy día no me quiere nada esta weá. Mi cubo vale pene, loco. Chao. Oye, la weá mala no me lee nada ahora. A ver, otro. Este sí, po. Mi cubo dijo, ah, pero este sí, po. No venga con weame. No, en Virus Game me dañé a hacer eso. Qué bueno, mira, la cubo todo. Dijo ya, este sí. Este sí, bueno. Ah, como no tengo memory. Sí, este juego la lleva, bueno. Puta, ese tema falta en Smash, podría ser Timmy Nocturne. Yeah, juego bueno. No tengo la puta idea cómo se verá en streaming. De una mancha en la pantalla, pero bueno. Hello.
Go fast, faster, 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 faster. Vamos, loco. Puta, a mí me gusta caleta este soundtrack, pero lo que pasa es que los soundtracks de F-Zero anteriores eran demasiado, 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 demasiado bueno, sobre todo el de Super Nintendo. Pero la lleva igual. ¿Cuánto me salió el pasaje a Japón sobre el retraso si estoy leyendo? Es que F-Zero ya ahí ya me cuesta leer mucho el chat, weón. Es que yo no pagué el pasaje y yo fui becado. Yo creo que actualmente debe costar como un palo 100 cuando no están en horario barato, en temporada barata, vale como 600 o 800 lucas. Aunque como el dólar está hecho mierda, yo no lo recomendaría. Lo que es el mejor juego de Kubo. Ah. Este, la verdad es que lo vi, weón, lloré, weón. Era puro arte, loco. O sea, ¿dónde firmo? Sí, pero $900 eso en horario, o sea, en fecha bacán para ir. Pero en este momento no va a salir, 900, ahora mismo no creo. Oye, yo no pagué mi pasaje. I'm sorry. Ah. Pero un momento, el match tiene trama. O sea, yo sé que tiene ese modo de... que tenía el de Wii, pero, o sea, listo. Oh. Por esta curva culiada, la odio. ¡Ah! Pura gran juego. ¡Conche tu madre! ¡Fuck! Other One, si nunca han visto Redline, véanla, weón, porque es lo más cercano que va a tener en sus vidas una película de F-Zero. De hecho, weón, no me acuerdo el nombre, compadre, pero es prácticamente el discípulo del weón que hizo Ninja Scroll. Se nota. Puta que se nota. Película buena, weón. De hecho, GR, que no le gustan los monos chinos, se la pasé hace mucho tiempo y la amó, weón. De hecho, se la quería comprar. Ahora sí, nada de weas. Bueno, si nunca han jugado F-Zero GX, weón, probablemente sea uno de los juegos más hardcore que ha hecho Nintendo en su vida.
que va más encima entre comillas que lo hicieron ellos, porque lo hizo Sega, que son Mission Edition, que la división de Sega de ese momento que hacía todos estos juegos. Había gente que trabajó en Daytona USA y que trabajó en este juego. Se nota. Bueno, el loco que hizo Daytona USA lo hizo inspirado en ese cero, por cierto. Cruzando los circuitos. ¿Y es la raja, weón? Probablemente es la colaboración entre Sega y Nintendo más bacana, ¿eh? Mira ahí con los Mario Sonic en los juegos parapléjicos 2040. Que el audio se desbuscó a la mierda de nuevo. Juan, cuando estuve allá lo busqué, no había ni una base, weón. Este igual es un juego raro, weón. De hecho, la versión norteamericana del F-Zero AX solo existen 11 copias en el mundo, weón. 11. La versión norteamericana. 11 copias. Pal pico, weón. A mí me encanta Extreme G, weón. Tengo los dos de 74 y me encantaría tener el tercero, que salió en Play 2 y en cubo. Pero es más bonito el de cubo. Escucha, lo del delay es muy raro porque hay gente que lo ocurre y hay gente que no. Ah, sí, bajar la calidad arregla ese tema. Ustedes saben, bienvenido a BTR, cabros. Bueno, ¿qué otros juegos de juego son bacanes, weón? Puta, el Rock Squadron 2 la guía, pero el 3 no, weón. El 3 tiene esas etapas de mierda que camináis que son horribles, weón. La misma weón que el F-Zero, perdón, que el Star Fox, weón. Exactamente la misma, weá. Te juego en la raja hasta que te bajáis de la... Fuck. Si parece que se puede sacar con Action Replay, weón. Yo nunca lo he intentado. Sí, pero parece que mi lector de la cubo está tan pa' la cagada que... Quiero intentarlo, weá. Tiene que ser de una calibrada. Uy, ahí le tengo que superar porque uno sale volando. No es mal esa curva. Fuck. Puta, el Metal Gear, weón. Killer 7 en la guía. Chibi Roll, Batman Kaito. El Paper Mario Nintendo Bullet Collection. Ah, el Kurugururin de cubo. Se llama Kurugururin Squatch, si más no recuerdo. Es la raja. La llévalo. Y bueno, hay juegos que salieron solamente en Japón y que necesitáis saber japonés, pero son re buenos. Yo recomiendo personalmente el Giftia. Probablemente uno de los mejores RPGs de cubo, que lamentablemente no salió acá. Tuve la suerte de jugarlo en mi época de aprendizaje, ¿no? Es bacán. Probablemente sea lo más parecido a Airbound que vayan a tener en cubo. Oh, fuck. Ah, ¿cómo le digo? Sí, sí, es una tontera, weón. Te le da como cada 6 meses, weón. Justo ahora. Ah, tengo el Pac-Man Versus también, que la lleva, pero tiene que ser, hay gente para jugarlo. Que no rinde. Bueno, no es que no rinda, es que no funciona. Pero mi tablet del Game Boy Advance al cubo creo que lo perdí, bueno.
No sé dónde mierda está, weón. Con mi Diógenes acá en mi pieza, weón. El Paper Mario de Google, mejor que Paper Mario, weón. In my humble opinion. Aunque, ¿salió un Wii? ¿O estoy vuelto loco? Así como esas weas como GameCube Classic Extreme Edition. Yo recuerdo que habían salido como esos juegos que eran de cubo y después salieron en Wii con soporte de Wiimote. Como el Resident Evil, Mario Tennis, Resident Evil. Mira, a mí el Luigi Mansion no me mata, ¿eh? Pero es porque bueno. La verdad creo que le tengo mucho más cariño que lo normal porque después del Mario Sunshine como que dije ya, hombre. Digo que tiene que gustarme. Mira, aquí que no sé si el Dani, la verdad no me acuerdo, pero aquí Caezón, weón, que es un fanboy de la cubo, weón, él lo opina igual que yo, weón. Mario Sánchez en Valle, aquí. Eso pegado. Y Caezón, que tiene 30 y tantos Smash Brothers Melee repetido, weón. Es un hombre que lo puede decir. El Mario Tennis salió después en Wii, entonces tenía soporte de Wiimote, me acuerdo re bien de él. Pa. Fuck. ¡Ah! Coche su madre, me fui al carajo con esa wea. No, acore. Al pico. Bueno, como le estaba preguntando acá el Silver Dad, yo jugué el Wario World y lo encuentro piola, pero el problema es que es muy corto. Es muy muy corto. Ah, el Eternal Darkness tampoco me gusta, man. Me lo prestó el Kerp hace como 10 años atrás, man, y fue como no. Sí, el Eternal Darkness, no, man. Nunca me pudo gustar. Sí, bueno, yo ya pelé todo lo que tenía que pelar a Mario Sánchez en Colemono. Si es que alguien lo escuchó, ¿eh? Entretenido. Oh, es la weá de la tele. Esta weá es muy memestástico. From the special F-Zero GP venue, we're broadcasting an interview with the Grand Prix champion. Okay then, I'd like to ask you something. Las preguntas culiadas. Ah. Un mensaje a los viewers, podio. Message for all your TV fans out there. I'll take on anybody anytime. Thanks. Show me your moves. Of enthusiasm, champion. That's it, everyone. We'll see you at the next Grand Prix.
Sí, bueno, yo opiné que hubiera sido bacán haber estado con Filosofio, pero como estaba muy ocupado, que no sé, weón. Se humilló el pups. No, mamá, encima me acuerdo que mis primeros amigos que se compraron GameCube tenían puras weas, weón. Puras weas. Me acuerdo que tenían esa weá que es como Dynasty Warrior, pero con un cabro chico. Que no es horrible, pero es terrible monótono. Como Dynasty Warrior. No me acuerdo cómo se llama ahora. El año 2002 tenía 4 amigos con cubo. Y los 4 tenían ese juego. Esta vista es bacana, man. Sobre todo para salir aquí por el túnel, weón. Esta parte de mierda, weón. ¡Ah! Esa weá es horrible, loco. Esta parte horrible, voy a morir. ¡Fuck! ¡Vamos del carajo! ¡Ah! Oh, ¡bueno, bien! ¡Ah! En Soul Calibur 2, sí, man. Y la lleva Soul Calibur 2 en juego. Probablemente es la mejor versión. La Xbox igual era buena, pero puta spam, weón. Porque nadie lo pidió. Es muy ordinario. ¿Qué va? Se cortó. ¡Holi! Hello. Ah, pensaba que se había cortado. Sorry. Sorry, cabros. Que leí un Thanks Obama y cuando yo leo Thanks Obama pienso el tiro que me caí. Thanks Obama. Esta pista también la lleva, bro. Esta parte en la raja. Puta, el PN03, yo no encuentro un juego ahí, man. Como encima de todas esas mierdas de Capcom, fue como el único que se dio exclusivo. Esta weá fue un fracaso. Igual dañó la imagen de Nintendo. Como encima de ese como Panzer Dragon que estaban haciendo se veía bacán. Ahora, que podrían revivir la franquicia y hacerlo bacán de mano de Platinum, man, lo creo. Yo creo que Platinum podría salvar esa franquicia. Pero dudo que quieran recuperarlo. Pero tenés que hablar con Capcom primero, así que no va a pasar nada más. Bueno, ojalá en NX salga un F-Zero, man. Está bueno ya, pues. A menos de que Miyamoto salga de nuevo con su weá. No, yo no sabía que quería un F-Zero. Yo sabía que le gustaba. Al odio.
El único motivo de por qué quería cubo, viejo culiao. Dani, todavía te dais la paja de escuchar este podcast. Sin ofender. Súbela. Ah, sí, bo. Que, si mal no recuerdo, yo no sabía, nunca lo he jugado, pero se supone que el juego que están haciendo los guanes de Shinen es una secuela. Parece que tienen juego en Wii, bueno. Que es de la misma onda. Bueno, seguirle los pasos a Shinen siempre ha sido complicado. Es una empresa muy extraña, son como puras demos técnicas con los diseños más genéricos del universo y juegos violados. Con los Nano Spray y todas esas weas. Se trataba también en la raja o en los árboles, weón. Ese weón, estuvo bacán, loco. Después cuando lo juegas de a dos, los árboles desaparecen. Lo cual no le sorprende a nadie, pero... Fuck. A mí, honestamente, los de Club Nintendo de México me dan miedo. Me acuerdo así como sectario. Me acuerdo que el último podcast que escuché hace mucho tiempo, y ahí fue cuando me rendí oficialmente, fue como que, no me acuerdo, como que los buenos contaban de que se habían ganado Nintendo 64 el año 98, en un programa, creo que esa weá que hacía Buzzword, Nintendo Manía, una weá así. Y que había sido como el momento más feliz de sus vidas y que habían llorado de emoción y era como que por poco amaban más ese día que a sus madres, weón. Era como loco. A mí también me gustan los videojuegos, pero... De hecho me gustan caleta, pero no sé, amigo. ¡No sé, amigo! Sorry si no ves con mucho el chat, pero ustedes saben, pues te espero, ¿eh? Ah, sí, weón. Virtual Boy, weón. Oye, ese artículo es muy bueno. Es el artículo más bacán que he leído de Virtual Boy. De hecho, tenía detalles que yo no sabía. Como que no hay título de Mario real y nunca quisieron sacar ese plataformero de Mario porque los buenos no querían tener un Mario en Virtual Boy porque solamente querían sacar un Mario después de Mario 64. No podían sacar ni un juego de Mario oficial en Virtual Boy hasta que sería Mario 64. Weak. Así como ya hay que sacar esa weá adelante, weón, no. Yo no tenía idea de eso. Ay, weón, ya no me acuerdo de esta weá. Me acuerdo que antes me había memorizado el túnel. Me acordaba de los turbos, weón. Igual que en el F0X, weón. Eran juegos a propósito. Bueno, todos los F0 son buenos, weón. Es una franquicia que puedo decir que casi la tengo completa. Porque obviamente, como soy un mortal, los únicos F0 que no tengo son el de Satellaview y el de mi 74 de Devo. Los restos tengo todos, tengo el de Super, tengo este, tengo el de 64 y tengo los de los tres, pues, bueno, de Game Boy Advance. Climax que no salió nunca acá. Ah,
Creo que Jaime la chuntó un poquito. Yo voy a Mikao, no a Japón. Puta, yo creo que el más mediocre de todo. Pero no, a mí no, no es que me cargue. Ahora que lo dice Cabezón, creo que el más fome de todo el FC, pero me pone igual. No así con el Mario Kart, que me carga, hombre. También tengo otro juego de Game Boy Advance, el Cabezón lo sabe. Es una colección de Zelda. Tengo el Dream 12, que alguna vez la había costado muy barato, con eso soy muy feliz, porque es uno de mis juegos favoritos de Game Boy Advance. Yo no sé por qué los buenos de Nintendo tienen tan bloqueado a Game Freak, man. Deberían hacer mucho más weá. De hecho, la sacaron esa weá del elefante y lo quiero puro jugar. Se ve muy bacán. Y los reviews les fue re bien. El Badass Elephant. También tengo el Astro Boy Omega Factor, que me hace muy feliz tenerlo, y el Gunstar Super Hero. Como en Game Boy Advance hay caleta de juegos de acción bacanes, weón. Y hay unos de... Bueno, si algún día hacemos un especial de Game Boy Advance en los podcasts, weón, y la una de las weas que más voy a destacar es que tiene caleta de juegos de licencias chayas que la llevan, weón. No sé qué mierda pasó ahí, pero todos esas como chayas ilustres de licencia tienen juegos en la raja, weón. Weón, el juego de Action Man de Game Boy Advance la lleva, weón. Action Man, po, weón. El verdadero hombre de acción. O el de Lily Stitch, que es un metro de slack, weón. Es terrible bueno. Y un niño virtual. Puta, al Freeman le gusta. Al Freeman le gusta el Mario Kart. Pero yo creo que es porque estaba muy traumado, porque fue el único juego de Game Boy que tuvo. Sí, esto fue Omega Factor, de uno de mis juegos favoritos de Game Boy Advance, pero me gusta más el Dream 2. Sí, weón, mira, el primero de Kim Possible es piola, pero el 2 es a toda zorra, weón. El 2 es la raja, weón. Ah, ¿sabéis que otro juego es bacán? Y todo el mundo se caga la risa. El Turok Evolution, weón. El Turok Evolution de que salió en consolas grandes es una mierda. Como la tula, pura, me caí, weón. Pero el Game Boy Advance la lleva, weón. También es súper bueno, weón. Puta daño, weón. Sí, grande Game Boy Advance, weón. Pura piratería, hermano. Ni siquiera por obligación, sino por gusto. Porque yo miraba la pantalla del Game Boy y no veía nada, weón. Podía jugarlo tranquilamente en mi casa. Y de hecho, cuando salió el Game Boy Advance SP, tampoco cambió mucho la cosa. Me acuerdo que después sacaron un modelo específico que tenía la pantalla mejor, weón. ¡Ay, de nuevo, weón! Bueno, por lo menos me quedan hartas bien. Hoy no juego, ya está girando en 3DS, weón. Pero creo que es de M2, así que tiene que ser bacán. Hello. De hecho, creo que en juegos de acción así como tipo 2D, weón. Bueno, tal vez por razones obvias, el Game Boy Advance tiene muchos mejores juegos que el ADS, weón. La verdad que la ADS igual tiene unos juegos piola, weón. Me acuerdo de ese del chanchito, que es como Castlevania, weón. Bueno, igual mi juego de... así como de plataforma acción favorito de DS es el profesor... No, el... ¿qué profesor? El... Henry Catchword, weón. Qué gran juego, weón. Y es de Electronic Arts, weón. ¿Qué pasó ahí, weón? De hecho, me acuerdo que era de... era Tiburón, weón. Solo los weones que hacen los Madden, weón. De hecho, los weones estaban tan estresados y aburridos haciendo esa mierda, weón, que dijeron, no, weón, hagamos... ¡Ay, weón, me caí! Hagamos un videojuego de verdad, compadre. El Spyro también es bacán, weón. Uy, me voy a morir, weón. Sí, weón.
Todo bueno. Loco, puro dando jugo en esta wea. Por lo menos ha salido primero, pero... ah, bueno, ese salto siempre ha sido difícil. ¡Shit! Después me acuerdo que el equipo que hizo el Henry Catwell sacó otro juego en DS, ¿no? Que es como un caro chivo con unos monstruos, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Pero nunca lo he jugado, ¿no? Lo he visto, ¿no? Es que me acuerdo que salió así y dije, ah, lo voy a bajar, porque como tenía la R4, pero nunca lo jugué. Debería jugarlo. ¡Fuck! Qué terrible, ¿no? Creo que perdía. Ah, no, me queda una más. Esta wea es con vida, weón. De hecho, sí, está metida. Pero sí, ya, concentración. Concentración. No puedo perder ahora, weón. Iba re bien. He salido primero en casi todo. Juego culiao. Tiene de mierda, perdí. Oh, el weón malo. Weón malo. Bueno, mi juego, mi franquicia favorita de Nintendo DS, de todo Nintendo DS, es Dungeon Crawler, solo Adrian Odyssey, weón. Hay dos franquicias que yo amo a cagar y a morir en DS. Uno es Adrian Odyssey y el otro son los Ace Attorney. Horas y horas de diversión, loco. Desafortunadamente son juegos que también tengo. De hecho, el primero me lo compré usado en Zmart, man. Y valía así como 6 lucas. Ya. Bueno, en DS hay mejores RPGs que en Game Boy Advance. Ciertamente. A pesar de que le pesa el hecho que el Golden Sun de Nintendo DS nunca fue tan bueno como los de Game Boy Advance. Pero bueno. En Game Boy Advance, así como RPG, me acuerdo que jugué los Summer Night. Los dos quedan re buenos. Como más action, la verdad, pero ambos son muy buenos. Muy entretenidos. Recuerdo que jugué los remakes del Breath of Fire también. Bueno, Modern 3 también, obviamente. Pero cuento que hay más variedad de RPG en DS, weón. Como el Radiant Historia. Shit. Puta, el RPG del Mago de Oz, el Rizz Soad, weón, ese juego a mí me traumó, weón, porque es tan bonito, es tan bonito, la música está en la raja, artísticamente está en la zorra, el poligonalmente en DS está en la cagada, el juego es súper mediocre, weón. Esa weá de que lo construís con una bolita, weón, lo cagó completo, weón. O sea, era interesante la idea, pero está súper mal aplicado, weón, y las etapas son súper chicas. Obviamente por una guada de RAM, pero... pura, man. A mí lo que me da risa es que el juego está inspirado en el Mago de Oz y cuando salió en Estados Unidos tuvieron que pagar los derechos. Y sale el logo de la Metro, Golden Mayer y toda la weá. Pura EDR, man. Amigo, Ni no Kuni de DS ahora está en español. De hecho, con uno de los patches mejor producidos de todos los tiempos.
Yo cuando lo vi no lo podía creer lo bacán que está producido el parche. Parece un lanzamiento oficial, man. La página web bacán. El parche está terrible bien hecho. Todo bacán. Así que vaya y bájelo. Now. Oh, voy a perder. Oh my god. Me están alcanzando todos los weones. No. Puta, cuando salió la fan traducción del Tales por The Jab, que fue hace como 15 años ya, igual fue la cagada. Pero la producción del parche del Ni No Kuni es muy cuático. Y lo más cuático es que obviamente todos los gringos lloraron. Pues decía, no puede ser que la weá esté en español y no esté en inglés. Bueno, alguna vez que nos toque. Chivo. El Linkin le hizo una entrevista a los cabros de la fan traducción. Buena onda, loco. Porque además de la fan traducción, el parche viene con el libro, el PDF. Yo lo jugué en japonés, de hecho. Llegué bien lejos, pero hubo un momento en que sin el libro era imposible. Lo usaba con una imagen de escaneazo, pero el libro no estaba completo. Después me fui al carajo. No lo encontré ni una parte. Chao Dani, gracias por pasar. Gracias, loco. Espero no estar aburriéndolos con este live improvisado de GameCube. GameCube que apenas lee el disco, cacha pico. Qué terrible cochina, hoy día la limpié, pero está como nueva. Físicamente eso sí, el lector sigue como la callampa. Súbela. El solo de guitarra, compadre. Juego de hombre, loco. Bueno, sobre caro si se ve como el hoyo de repente, pero en esta etapa era obvio que iba a correr como la verga, weón. BTR, weón. Con pico. ¿Qué gusto voy? Voy como a la verga. Ah, oh, qué calor, weón. Nada, también el otro juego de GameCube que es bacán, yo le vale una millonada a esa weá de Capcom que es como de peleas de juguete, weón. Estaba así como Toy Robo Force, una weá así.
No fue virada y no corté la cancha. Sí, oiga, aquí las palas no pegan. Ah, voy a intentar agarrar el turbo, weón. A lo pro. Bueno, hasta el rival va en una posición como el hoyo. Ah. Bueno, ahora saben por qué tengo cubo. Porque tengo el FC. Está la respuesta. Pichi y robo que la lleva. Yo no lo he visto, weón, no me traumen todavía. No, otro juego de cubo que también encuentro viola es el Mario Striker. Es simpático. Pura de salir de nuevo el mismo puesto. Sí, uno más. No, chido, es mío. Se va a tirar una elevada, loco. No, mi conexión a internet es caquita, amigos. My friend. Ah. Oh. Estoy cagado de calor, weón. Aunque dicen que del viernes para adelante va a empezar a llegar frío, no. Dicen que el domingo hasta puede llover. Calor. ¡Ah! La parte siempre me ha costado. Bueno, en Twitch creo que tampoco voy a poner link. Si alguna vez pudieron poner links en Twitch de Gamer Café, es porque lo habilitaron para hacerlo. Sí, hay cosas que no cambiaron. De hecho, YouTube Gaming también tiene ese mismo problema como de retraso de señal de un minuto. Que no es por problemas de conexión, pues por culpa de los buenos de LOL, weón. Saludos a esos weones. Porque como hacían trampa, tuvieron que retrasar todos los streaming. No fue nada muy agradable. Y
Yo soy otoñista, amigo. Me gusta el otoño. Clima perfecto. Ni mucho calor ni mucho frío. Lo más encima de tres, compadre. Sí, pero ¿sabéis por qué, Nayeta? Porque no hay LOL en Play 4. Por eso. Esa weá del delay lo hicieron porque había unos weones que jugaban LOL y tenían como un equipo de personas que veían los streaming y les soplaban por el micrófono qué estaba haciendo el otro weón. Y no eran pocos los que hacían esa weá. Entonces los weones de Twitch tomaron la decisión de retrasar todo un minuto para que no hicieran más trampas. Como despecado. Se vaya a manquear por último algo como la gente. ¡Uy! Me fui a la mierda. Ah, malo yo. De nuevo. Puta, me encanta. La verdad es que no juego en el Blue Falcon, pero como no tengo memory, no tengo nada que hacer. Mi memory está mal, hace muchos años. Por eso ya no juego mucho cubo. Hubo una época en que fui desierta de esta hora. Puta, yo no soy extremista, bro. No me gusta ni el verano ni el invierno. Me gusta más el invierno que el verano, eso sí. No lo niego. ¿Qué? Para mí, el problema del calor es que no lo voy a combatir, weón. Cambio el frío sí, weón. Quería estar calentido, podía estar calentido. Pero cuando hacen como treinta y tantos, estáis cagados, weón. Por eso no me gusta el calor, weón. Vamos por último, ay, weón, palo. Por último, si estáis cagados de frío y no tenéis nada, weón, no sé, weón. Te metí en la cama, te tiráis un peo, calentáis la cama, weón. Pero en verano, weón. Pasó el pie en la llana, amigo. Shit. Perfecto. Ah, me fui al carajo. En fin. Ugh.
¿Por qué, weón? ¿Por qué tengo esta weá? Super Mario Sunshine. Porque soy un enfermo culiado. Ay, verdad que la intro dura más que la mierda, weón. No se puede saltar por la chucha. Loco, cada vez que yo en Santiago salgo, weón, no soy una nena. Está lo obvio, weón. I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mark, que la calla Paula. Cross over to that shore and find some assistance. Se está desfasado el sonido F5, amigo. Ay, weón. Guay. Pierde. Cáete. Puta que gran juego, bro. Power up complete. Thank you for purchasing this item from Gas Science Incorporated. Preparing to register acá. Information. Scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom. Data storage complete. I am slot. Después ya no. Liquidizer ultra dowsing device. I hope to be of assistance. Pero supongo que el final es por comedia, I guess. Proceeding with user instruction. Use the R button to shoot water from my tank. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use the control stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. ¡Chúbalo! Ya, voy a comer y vuelvo. Así que le aviso por Twitter. Voy a cerrar el streaming. No lo soporteo. Es too much. Me invitaron a comer al tiro. Así que ya vengo, cabros. Si quieren seguir hueleando. Gracias por pasar. Fue un streaming de mierda, la verdad. Ya vengo, cabros. Shaolin. Pripipin. No tardo.